Bienvenidos a un programa más de la serie. Hoy en adelante, Another Hand fue fundada para ayudar a las familias que perdieron sus hogares en un incendio. También en una tercera parte de la conversación que tuvimos con la abogada general del Departamento de Agricultura, Ramona Romero, y el senador republicano Glenn Grothman del Distrito 20 de Wisconsin habla sobre el Acto 10, la legislación propuesta por el gobernador Scott Walker para limitar los derechos de los sindicatos de gobierno. Another Hand es una fundación creada para ayudar a aquellos que lo han perdido todo debido al incendio de sus hogares. Nuestro productor independiente, Johnny Muñoz, visitó esta organización que a la fecha ha ayudado a cientos de familias, incluyendo víctimas de la última inundación. Un incendio o un desastre natural puede ser la causa para que una familia lo pierda todo. Por esta razón fue creado Another Hand Foundation, una organización que ayuda a víctimas de incendios y otros desastres naturales para que puedan reiniciar sus vidas. Another Hand is just, you know, a helping hand, giving them direction that, you know, we'll stand by you side by side to make sure that you don't become homeless or you don't get taken advantage of. Esta fundación sin fines de lucro a la fecha ha ayudado a más de 400 familias y distribuido más de 3,000 artículos de casa. Pero ¿de quién fue la idea y cómo surgió la fundación? We both came up with the idea. I'm born and raised here in Milwaukee. I was down in Florida for a number of years, is where we met up. We had done a small foundation down there, feeding the hungry. We ended up coming back to Milwaukee in 2009, is when we had the idea, because I do fire repair for a living. So we seen the need of people that once they were helped for a day or two with the Red Cross, that they no longer got assistance from anybody. So we looked at that as an opportunity to help others, and why we're doing this type of business, that, you know, why not give back to the community that you're working in? Muchas familias que no son dueños, que rentan esas casas, y después del incendio, bueno, queda abandonada. No tienen dónde ir, si no tienen parientes o familiares acá, pues están sin casa, ¿no? Están perdidos en la comunidad. A mí se me quemó mi casa, perdí todo. Según estadísticas, se producen casi 500 incendios al año en Milwaukee. Y uno de esos casos es el de Francisco Martínez, que lo perdió todo en un incendio. Empezamos a pensar que cómo ellos siguen viviendo, cómo cuidan sus hijos, cómo siguen adelante. Entonces nos dimos de cuenta que realmente no tienen mucha ayuda. La Cruz Roja lo pone en un apartamento o un hotel por dos días. Y de ahí están como abandonados en la comunidad, no tienen por dónde ir, no tienen a nadie. Comenzaron este proyecto utilizando el garaje de su casa y ahora cuentan con un nuevo lugar de aproximadamente 11,000 pies. Y con estas instalaciones más grandes le preguntamos a Mr. Rosen, ahora, ¿qué es lo que hace dentro de la organización? Boy, everything. We're kind of a small organization that does a lot. And what I mean by that is we have our hands in just about every part of this operation, my wife and myself, Zalima. You know, from collecting the goods, as far as furniture, clothing, you know, the furniture itself, bringing it here, setting it up, cleaning it, you know, finding the people who need the assistance, helping them individually in other aspects besides just giving them furniture, clothing. You know, we really work hard with them to make sure that they have a secure place to live. We make sure that their children are taken care of. Are they out of food? You know, so we go a little bit above and beyond what, you know, just handing them furniture or clothing. It's much more than that. Gracias a Dios que hay fundaciones como Another Hand Foundation que me ayudaron y me dieron muebles, estufa, sofás. Me ayudaron mucho con el fuego. Las tragedias de los incendios pueden ser prevenidas simplemente con probar el buen funcionamiento de las alarmas contra incendios y los detectores de humo una vez al mes y practicar una salida de escape. Pero ¿qué pasó en el caso del señor Martínez? Eso fue un fuego eléctrico.
empezó desde del attic para abajo. Nosotros no estábamos en la casa, yo y mis dos hijos, andamos visitando a mi madre. Cuando regresamos para atrás, ya estaban todos los bomberos, la Cruz Roja, tenían a unos de mis perros adentro también del carro de la policía. Y llegamos y encontramos que la casa estaba toda quemada, perdimos todo lo que teníamos. Levantarse de esta tragedia a veces es muy difícil si no se tiene una ayuda o alguien que te oriente. No tienen cómo hacer dinero para comprar las cosas que necesitan, como las camas que se quemaron, ropa para sus hijos, para seguir la escuela. No tienen nada, se le pide todo. Entonces pues pensamos que había que hacer algo para ayudar a las familias en la comunidad. Y empezamos a recolectar, vimos a diferentes, como se dicen, rummage sales. En los fines de semana hay personas que quieren vender todas sus cosas de la casa. Entonces las ponen afuera y la venden. Entonces nosotros empezamos a hacer, como se dice, anuncios. Dejaron saber que nosotros estamos recolectando muebles y ropa y para personas que sufren incendio, personas en la comunidad que necesitan ayuda. Y entonces todas esas personas nos dieron todos los artículos. Al fin de semana, cuando llegaban el domingo y no habían vendido lo que le quedaban de vender, nos llamaban por teléfono, ven a recogerlo. Entonces íbamos a recoger los artículos que ellos tenían ahí. People will always look for somebody to, you know, just a lousy hug. You know, it just goes a long way. You know, a smile. You know, so we try to give them every aspect that they're okay here and that anything that we can do to help them and get them in a better place is what we try to do. If I start with your linen for your beds and stuff, okay, it's three of you guys. A mí me dieron estufa, primero dormíamos en el piso y después me dieron camas, sofás, me ayudaron con muchas cosas, muebles, vasos, con qué cocinar, cobijas, ropa, me ayudaron mucho. Y además de la ayuda material, Another Hand Foundation brinda su ayuda en otros aspectos. The majority of folks that come to us are coming to us because they have no insurance. They have no other means or methods. They may have no money whatsoever. So at that point, we help them find a place, a stable home to be into, whether it be apartment or, you know, a single family, whatever their situation, and whatever their financial needs, you know, meet. On the other aspect, we respond to some of the fires and we help them through the insurance process because it's a bigger process than what people want to believe. When you have a fire, you know, the first person they normally contact is the insurance company. Well, when you contact the insurance company is also a business. So they send out a representative, which is called an insurance adjuster, to represent their part of that fire. We come in there to represent them and on their behalf so that there's an equal amount of share there and they understand the process of what the insurance company is doing and how that all works in place. So they're not taken advantage of, you know, because it happens a lot. And on purpose or not on purpose, it happens. You know, so we try to avoid that and educate them to the point of what you're looking at, who you're talking to, and how you're presenting it to them. El problema con la aseguranza es que yo estaba pagando la aseguranza y como la aseguranza no estaba a mi nombre, entonces no me quisieron ayudar por eso. Es mi casa, nomás que como la tenía a nombre de mi madre, no me quisieron ayudar. We're here as individual people with our hearts wide open and throwing our hearts out and our hands out to help them in any way or fashion that we can be available to them. Okay, you can sit your bag on there. It's your night table. Todo es gratis a familias que necesitan ayuda. Nosotros, como lo hemos pagado siempre, nosotros no hemos cogido ninguna ayuda monetaria de la comunidad todavía. Estamos buscando personas que nos den donaciones para poder seguir pagando por el edificio, pagando por las computadoras y todo lo que hacemos. If we can get more funding and get, you know, monies in here, the more monies we have available, the more monies and people that we're able to help and assist. Okay, we get no grants from nobody. So sometimes we're limited to what we can do. A $10 donation by, you know, four people, guess what, that's $40 that feeds families. So there's a lot of different things that can be done in a small amount to make it a large amount for us. There's a lot of people who don't know where to go to volunteer, how to help. A lot of people want to help, they just don't know where or how. And it doesn't always mean that it has to be a physical thing. You know,
You can call us if you have items. We'll come and pick them up. You know, there's sometimes, you know, somebody just needs somebody to talk to. You know, so there's many different ways that volunteers can be a part of us. Our most needs are always, you know, getting furniture, getting things that are hard to get, or mattresses and appliances. Those are the hard items, because those are items that people, you know, don't just change every other week or months, or, you know, they hang on to those things for years. So they're just hard items to get a hold of. Always in need of dishes, you know, and towels, blankets, silverware is another one, you know, plates and dishes and stuff. Those are harder items for us to get a hold of. Si nos pueden dar donaciones monetarias, si quieren saber más información, nosotros pueden ir al website, que es anotherhand.org. Estoy muy agradecido. Gracias a Dios que hay fundaciones como Another Hand Foundation. Ojalá y hubiera más. Yo estoy muy agradecido porque me ayudaron cuando lo necesitaba, a mí y a mis dos hijos. En la tercera parte de nuestra conversación, la abogada general del Departamento de Agricultura, Ramona Romero, hace un llamado a los latinos para que se beneficien de oportunidades que existen en su departamento, incluyendo compensaciones para aquellos que demandaron a la Oficina de Agricultura por discriminación durante los años 80 y 90. Abogada Ramona Romero, gracias por estar con nosotros en Adelante. Es un placer. Gracias a ustedes. Is there anything else that you think is important for Latinos to know? Creo que es importante que sean, que se familiaricen con el departamento, porque el departamento tiene muchas oportunidades de hacer préstamos. Por ejemplo, el departamento hace una multitud de préstamos a agricultores todos los años, y muchos de esos préstamos se le hacen a personas que están empezando a ser agricultores. Eso es muy importante. Segundo, la población que no tiene que trabajadora, que necesita tal vez un poco de ayuda, debe estar consciente del programa SNAP, del programa de estampillas de comida, porque es muy importante que se informe y que tengan acceso. Los latinos no participan tanto como otras comunidades. Eso es una fuente de ayuda cuando estén necesitados. Es también importante de que reconozcan de que hayan siempre piensan agricultura, muchos de los latinos son viven en ciudades, pero el departamento afecta la vida de todos los americanos. Por ejemplo, el departamento está encargado de la safety, food safety, que eso es muy importante. También tiene un website que se llama Mi Plato, que da educación de nutrición y de actividad física, que es muy importante para nuestra comunidad, para que se mantengan saludables. Así que que vayan al website del departamento, que se llama www.usda.gov, www.usda.gov, para que se enteren, y hay algunas de las cosas que están en español. El departamento tuvo una época hace más o menos entre los 80, en la época de los 80 y en la época de los 90, cuando muchas personas demandaron al departamento porque decían que no le habían dado oportunidad de préstamo a los latinos, a los afroamericanos, a los Native Americans, a los indios norteamericanos. Y entonces esas demandas estuvieron vivientes por muchísimos, muchísimos años. Cuando el secretario Vilsack llegó a la oficina, lo primero que quiso hacer, decidió que tenía que escribir la historia de nuevo sobre los derechos civiles en el departamento. Y hizo una de sus prioridades la resolución de esas demandas. Se ha resuelto la demanda que trajeron los afroamericanos, se ha resuelto la demanda que trajeron los indios norteamericanos, y ahora hemos creado un proceso voluntario para resolver las reclamaciones de los latinos y las mujeres agricultoras que dicen que el departamento le negó
le negó crédito por razones discriminatorias. Esas demandas no tuvieron mucho éxito en las cortes, no se pudieron hacer como acciones en clase, así que el departamento ha tratado de crear ha creado un proceso simple y voluntario para las personas que quieren hacer reclamaciones que la hagan. Ese proceso va a empezar probablemente dentro de 2 o 3 meses, más o menos aquí en el otoño, al principio del otoño. Y es muy importante que la comunidad sepa sobre ese proceso. Es solamente para las personas que tenían granjas, que eran propietarios de granjas y de fincas en los 80, en los 90, trataron de aplicar por crédito y se le fue negado por el departamento por razones prejuiciales, así por razones discriminatorias. Así que es muy importante que se enteren y que se pase la voz sobre este programa. Bien, ¿hay algún lugar específico, alguna oficina? ¿Es tu propia oficina, no, Ramona, donde tienen que ir cualquier gente que tenga idea de que ellos interpusieron algún tipo de documentación acerca de este? Hay un website que se llama farmerclaims.gov, www.farmerclaims.gov. Y también hay un número telefónico donde las personas interesadas a recoger a que le manden información pueden también llamar. El número de teléfono es 888-508-4422. Bien, por último, Ramona, pensando que esto es algo importante para los latinos, tú viste la llegada del presidente Obama a la presidencia y tú has visto el trabajo que ha hecho conjunto con los secretarios de las diferentes oficinas, incluyendo el Departamento de Agricultura. ¿Cuál es tu opinión como latina que ha tenido la visión y que ha tenido el horizonte para entender las circunstancias de necesidad que tienen los latinos? El trabajo que ha realizado el presidente Obama dentro del Departamento de Agricultura para avanzar las causas de las minorías. Por ejemplo, en los aspectos de salud, el nuevo estatuto de salud va a tener un impacto muy positivo en nuestra comunidad, porque hay muchos latinos que no tienen suficiente seguro de salud. Lo mismo en términos de inmigración. Yo sé que no hemos podido hacer toda la reforma migratoria que queremos hacer, pero sí hemos tratado de asegurarnos de que nos estamos moviendo en esa dirección. Como sabes, recientemente el presidente decidió que iban a suspender las deportaciones de estudiantes que estén aquí desde pequeños, que estén sin documentación. Y eso es una cosa muy importante para nuestra comunidad. También el estatuto que había en California, que había en Arizona, que es muy discriminatoria contra los latinos, el presidente y el Departamento de Justicia optó para traer una demanda en contra de ese estatuto, y hemos tenido un poco de éxito en términos de ese estatuto. Así que hay muchas cosas que el presidente ha hecho que son que benefician, claro, a la comunidad latina. Yo creo que para mí es un gran honor que trabajar por un presidente como el presidente Obama, y que me ha dado una enorme oportunidad, claro. Es un honor tenerte con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, un gran placer. Act 10 o Acto 10 es una legislación propuesta por el gobernador Scott Walker para ayudar a balancear el presupuesto estatal. Para muchos, este es un solo pretexto para destruir los esfuerzos de los sindicatos de gobierno y sus negociaciones por mejores condiciones de trabajo. El senador estatal republicano Glenn Grothman aceptó nuestra invitación para darnos su punto de vista ahora que esta ley ha sido declarada inconstitucional. Senator Grothman, thank you very much for being with us on Adelante. Glad to be on the show.
Senator Grodman, the acting new law of Governor Scott Walker has been ruled for two judges, and it has been ruled unconstitutional. What is the reaction of the supporters like you for this new law? Well, it's frustrating that some circuit court judges decided to put it on hold. But you have to remember, Act 10 affects government employees. And both these judges were elected in Dane County, where you have a higher percentage of government employees than anywhere else in the state. So it's not surprising that in Dane County, an elected judge would be afraid to do the right thing, in my belief, in part because they're poorly trained as judges, and in part because they'd be afraid of losing the next election, that they would strike them down for now. But there's really no serious reason why Act 10 should not go into effect. I mean, the vast majority of employees in this state have to deal with a situation in which if they do something very wrong, that they could be let go by their employers. The vast majority of employees have some sort of dress code, and the fact that now a school board can tell teachers how they have to dress appropriately is not a bad thing. So these are the type of things that happen in Act 10, and ultimately the state Supreme Court is going to uphold them. It's just a little blip on the road, the fact that we do not have Act 10 in effect right now. But the two main reasons why judges are opposing to this law are, one, freedom of speech, and or freedom of expression, and second, freedom or the right to association. How come the fire and police a part of the government workers are being allowed to associate and to continue holding their unions, while the other part of the government workers are being denied the rights to bargain? Well, first of all, you talk about rights. Mm-hmm. And one of the things that's always offended me in the state of Wisconsin and with some of these unions is that you do not have the right to not be part of a union. I think it's horrible in the past in the state of Wisconsin. If you want to be a public school teacher, or if you want to have a variety of other employment opportunities in the state of Wisconsin, you are forced to be a member of a union. You should have the right not to be a member of a union. You can still be part of a union in the state of Wisconsin, but we no longer force you against your will. I guess you don't have to be part of a union, but we no longer force you to against your will to pay union dues. I always thought it was so offensive because every year I would read the resolutions passed by the nationwide teachers union. Very hard left-wing stuff. And I at one time thought about being a teacher myself. But wouldn't it be horrible to say that if I was a public school teacher in Milwaukee or Madison or West Bend that I have to pay dues to an organization I disagree with? I would think the constitutionality would go the other way. The constitutionality in a free United States, you should not be forced to pay for dues that you don't want to pay those dues. Senator Grodman, many people were protesting against Act 10 for months in the coldest days. Hundreds, thousands of people were protesting against Governor Walker because of this law. For many years, there was a peace relationship in between unions and government in this state. And now with Governor Walker, this has disrupted in again and again and again the different ways of thinking in the state. How will you respond to those people who think that the middle class exists because the unions, that in the past, before the unions, before the efforts of many decades of efforts of the unions to protect the poor and to improve the work conditions, now everything is going backwards because this law of Governor Walker. Well, it's not going backwards. The vast majority of our people in our society are not belonging to unions. I never belonged to a union in my life, and I've always considered myself a member of the middle class. You do not need some wealthy union bureaucrat making, you know, hundreds of thousands of dollars to protect the middle class. So I disagree with that entirely. That is not true at all. I think throughout America's history, America has been a very wealthy country, and the rest of the world has always wanted to move to America since America existed. And only a tiny fraction of those people who want to come to America from Europe, from Latin America, from Asia, everywhere, join unions. The idea that you cannot be paid decently unless you're a member of a union is absurd.
Well, the percentage of poverty, especially in Wisconsin, has increased in the last years. And the need of creating better life conditions, many people think that will not be possible with restrictions on unions who have always looked for the better condition of life for the most vulnerable part of the community. I don't think that's true. I think unions usually look out for themselves and their own bureaucracy. But when you talk about poverty, poverty in this country is sadly, there's a legal definition which depends upon how much money you make. When you look at poverty, and when they calculate whether somebody is living in poverty, they do not include all the government assistance programs, all the food share programs, all the low-income housing programs. They don't include income that people may earn illegally when they work for cash, which explains why it's not hard to find people in poverty who have a big screen TV or who are smoking or using a cell phone that the government gives them. We have a problem in this country in that people who are, by definition, in poverty are fat. Now, normally when you think of poverty, you think of hungry people, you know, people who are so thin because they can't find food. By definition, to me, if people are overweight, they are not in what we normally consider as poverty. To me, if you're in poverty, it means you don't have a place to live. It means you're so hungry that you look gaunt, you know, or something like that. Maybe in a short term, not, but in a long term. And in America, people in poverty are more often than not people who have an adequate dwelling, enough food, enough clothing, that I really think we should stop referring to those people as being in poverty. Well, that's a part of a different topic, and I will be very glad to invite you to discuss that topic in the next interview that you can be with us. I can't wait. Thank you very much, Senator Grossman, again, for being with us on Adelante. Y al final de un programa más de Adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television, canales 10.1 y 36.2, todos los martes a las 6:30 de la tarde, y en canal 36.1, los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. En Wisconsin Public Television, WPT 38.2, los martes a las 6 de la tarde y los jueves a la 1 de la mañana. Y en MPTV, VEME 10.3, los viernes a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gómez. Gracias por acompañarnos.